Hola amigos de Mundo Dragon Ball. Hace unas horas se ha estado hablando en medios japoneses la llegada de nuevos personajes a la serie de Dragon Ball Super. Pero ¿de dónde es que nace esta interesante especulación y que sin duda podría estar centrada a la nueva saga que se estrena a mediados del mes de marzo del año 2018? Bandai Namco confirmó hace poco una nueva ronda de DLC para Dragon Ball Xenoverse 2. Entre el contenido más llamativo se encuentran dos viejos conocidos de los fans de la franquicia, Tapión y Androide 13. Si esperabas ver cómo pelean estos personajes, te alegrará saber que la compañía compartió un video donde los vemos en acción. El primero de ellos contendrá cuatro personajes adicionales. Tapión, Androide 13, Dabra y una nueva versión de Majin Buu, una vez que absorbe a Gohan. A continuación, puedes ver el tráiler que muestra las habilidades de Tapión y Androide 13. Asimismo, Bandai Namco prometió una nueva forma de Kakaroto. La compañía prometió más noticias de este contenido pronto. Sin embargo, se estima que el personaje se trata de Androide 21 y que la nueva transformación será la que apareció recientemente en Dragon Ball Super. Entonces se habla que aparecen Androide 21, Androide 13 e incluso el regreso de Trunks del futuro con la compañía del entrenamiento de Ubi y el guerrero Tapión. Aunque Tapión nunca ha existido en el Dragon Ball principal, pero su fugaz presencia en el ataque del dragón bastó para enamorar a los fans. Taciturno pero tierno, valiente y armado con un peinado imposible y una icónica espada, Tapión es uno de los personajes que más molaría ver en Dragon Ball Super. Si ha vuelto Trunks, este personaje, tan parecido en su forma de ser y tan vinculado a él por la espada, debería aparecer sí o sí. Como se sabe, los videojuegos de Dragon Ball siempre revelan los personajes nuevos y que de pronto vemos en Dragon Ball Super. Tal es el caso del regreso de Androide 17, Bla Goku y el Emperador Freezer, etc. Pero tú, ¿qué piensas sobre estos acontecimientos? Puedes dejarme tu opinión en la casilla de comentarios. Te dejaré unas curiosidades del guerrero Tapión. ¿Qué debes de saber? Ocho curiosidades y datos importantes de Tapión. Número 1. El encargado de diseñarlo fue Akira Toriyama. Pero este se basó en el juego de Zelda, ya que el parecido de su espada y la ocarina, que son los dos instrumentos que este personaje utiliza para dañar a Hyrulegan. Algo que hace recordar que Zelda utilizaba algo similar. Número 2. Tapión es un personaje que contrasta radicalmente con todos los otros personajes de las películas. Es de hecho, un aliado para los héroes, y su historia es una mezcla fina de la tragedia de Trunks del futuro y el del Kaijin. Número 3. Una curiosidad es que para volver a casa, Tapión utiliza una máquina del tiempo similar a la utilizada por Trunks del futuro. Número 4. Un dato muy interesante y a la vez curioso. Es el cabello de Tapión. Se asemeja mucho al del Kaioshin del Este. Hasta en el doblaje latinoamericano, ambos son doblados por el mismo actor de voz. Número 5. Tapión hace un cameo como una estatua en un episodio de Blue Dragon, siendo esta una adaptación en la que Akira Toriyama contribuyó. Esto quiere decir que probablemente Akira Toriyama pueda incorporarlo en la serie de Dragon Ball Super, ya que es una creación muy querida por el sensei. Número 6. Algo muy interesante es que se afirma que en el juego de Dragon Ball Raging Blast, Tapión le dio su espada a Trunks del futuro. Número 7. Tapión tiene una curiosidad muy importante, y es cuando ejecuta una canción determinada con su ocarina, con la que crea una barrera mística a su alrededor.
Número 8. Algo interesante de Tapión es que su raza es llamada Conatsianos. Son muy similares a los humanos, pero tienen grandes orejas puntiagudas y un estilo de cabello muy diferente. Los miembros extraordinarios de la raza, como Tapión, son capaces de dominar el ki y otras energías. También se puede apreciar que son unos excelentes espadachines, y son capaces de utilizar la magia como también la tecnología avanzada, tal como se puede ver en la caja musical de Tapión o de Minotía. Este ha sido un video de Mundo Dragon Ball, dale like y comparte. Un mega saludo y abrazos de la chica sexy Bulma. Nos vemos en el próximo video. You never do.